Hola, ¿qué tal? Soy Karina Zamora y hoy les voy a hablar de un nuevo tema para la materia de genética médica impartida por el doctor Cristian Octavio González Villaseñor. El tema de este video será estenosis pilórica. Aquí les hablaré de forma general sobre las características de dicha enfermedad. Aquí tenemos lo que es el contenido que vamos a abordar durante este video y espero les sea de gran utilidad. Iniciaremos con lo que viene siendo la definición de estenosis pilórica. Pues tenemos que la estenosis pilórica es la disminución de la luz intestinal a nivel del píloro debido a una hipertrofia e hiperplasia de lo que viene siendo la capa muscular de la porción antropilórica del estómago, y esto se va a manifestar clínicamente como una obstrucción al vaciamiento gástrico. Es decir, que los músculos del píloro se engruesan impidiendo que el estómago se vacíe del intestino delgado. Y esta enfermedad se viene dando lo que viene siendo desde el nacimiento de un bebé hasta los 6 o 8 meses de edad. Y se considera que esta es la segunda razón más común por la cual los recién nacidos son operados. Bien, en su etiología vamos a tener que se presenta en el gen NOS1, este viene siendo el principal, ya que este gen cuando está dañado no solamente nos provoca lo que viene siendo la estenosis pilórica, sino que también está asociado con otras patologías. Pero además de este gen vamos a tener que esta enfermedad tiene diferentes losis, como lo son el IL-HPC1, IHPC2, IHPC3 y IHPC5. Y estos losis están dañados en diferentes cromosomas. Es decir, cada uno, según el tipo, lo que sea, por ejemplo, puede ser el IHPC1, IHPC2 o IHPC3 o el 5, según el que sea, va a ser en el cromosoma que esté dañado. Y puede ser en el 12, el 16 o el 11. Sin embargo, se considera que el cromosoma principal dañado en esta patología es el cromosoma 9. Vamos a tener que esta patología se presenta en lo que viene siendo en 3 bebés por cada 100 recién nacidos. Sin embargo, es más frecuente en lo que viene siendo hombres que en mujeres. Por ejemplo, tenemos 5 personas enfermas con estenosis pilóricas, vamos a tener que 4 son varones y 1 solo es mujer. Además, son más propensos de sufrir esta enfermedad las personas de tez blancas. Y es muy raro en lo que viene siendo en los asiáticos. Y esta puede ser provocada por muchos factores. Por lo general, los factores son tanto genéticos como ambientales, ya que la combinación de los genes de ambos padres, sumados a factores ambientales desconocidos, producen lo que viene siendo el rasgo o el trastorno. Y los genes que nunca van a estar afectados en esta patología vienen siendo los sexuales, que es el X y el Y. En sus manifestaciones clínicas vamos a tener que se va a presentar principalmente lo que viene siendo el vómito a grandes cantidades de leche materna o fórmula láctea. Puede llegar a varios pies de distancia en una habitación. El vómito del bebé parece como cuajado y esto se debe a que la leche permanece en el estómago, perdón, y no pasa al intestino delgado. El ácido estomacal la cuaja. Así como también se puede presentar pérdida de peso, tener mucha hambre a pesar de que ya haber vomitado, falta de energía, menos cantidad de evacuaciones de los intestinos y estreñimiento, y las heces van a ser como cocida. En su diagnóstico vamos a tener que la atención médica de su hijo revisa, el proveedor, perdón, de la atención médica va de su hijo revisará sus antecedentes médicos. También le hará un examen, puede que a su hijo necesite análisis para diagnosticar la estenosis del píloro. Además, se le pueden hacer análisis de sangre, donde estos análisis verifican si su hijo está deshidratado o tiene desequilibrios minerales. También se puede hacer lo que viene siendo radiografía abdominal, que nos mostrará imágenes de los tejidos internos, los huesos y los órganos del niño, para saber si se encuentra en su estado normal o no. Una ecografía abdominal nos mostrará los órganos internos y la circulación de la sangre por diversos vasos sanguíneos del niño. Otra forma sería la serie del tracto gastrointestinal. Superior, esta mira los órganos de la parte superior del sistema digestivo del niño, y va incluyendo lo que viene siendo el esófago, estómago y el duodeno. El duodeno es la primera lesión del intestino delgado, y ya que una vez está estudiado a su hijo, se tomarán varias muestras. Es un líquido metálico que se reviste en el interior de sus órganos. Esto ayuda a que se vean en una radiografía, luego en el proveedor de atención médica de su hijo y tomará una radiografía de estos órganos.
Vamos a tener que en el diagnóstico diferencial van a existir otras enfermedades que pueden tener síntomas similares a lo que viene siendo la estenosis pilórica. Es por eso que es importante que el médico verifique que no es ninguno de los cuadros que producen vómitos no bilosos, es decir, que no tienen bilis. En el recién nacido aparecen por diferentes causas que tienen nada que ver con lo que viene siendo la estenosis, como lo puede ser una mala técnica para la alimentación del bebé. Las estenosis pilóricas debe repararse mediante una intervención quirúrgica, que es una pilorectomía extramucosa o una vía laparoscópica, en donde el cirujano realiza una incisión de la parte superior derecha del abdomen en el músculo del píloro y hasta la mucosa. No se quita ningún tejido ni se abre el revestimiento del estómago y de esta manera se repara el músculo pilórico. La incisión comienza entre 1 a 2 milímetros de la unión del píloro duodenal y se prolonga sobre la pared anterior del estómago. Después se habrá realizado adecuadamente cuando las dos mitades del músculo hipertrofiado, es decir, el músculo incrementado, puedan moverse en forma independientemente en el sentido contrario. Para su prevención, vamos a tener que las estenosis pilóricas no puede prevenirse ni evitarse. Generalmente, la tensión se detecta a tiempo, así que no hay problema a largo plazo con los que pueden convivir. El mejor método para esto es la cura, pues, es la cirugía que anteriormente les mencioné. Bien, y si un padre o una madre tuvieron esta infección cuando eran bebés, pues sus hijos tendrán el 30% de la probabilidad de desarrollarlo, ya que la estenosis pilórica puede presentarse aproximadamente 20% descendiente del sexo masculino y el 10% del descendiente del sexo femenino. Es por eso que si ambos padres padecieron esta patología, se acumula un 30% de poder padecer esta patología. Una vez que se realiza la práctica de cirugía a los bebés para tratar las estenosis pilóricas, pueden llevar su vida normalmente, ya que los resultados de la cirugía en general son satisfactorios. Los bebés que alguna vez padecieron de estenosis pilórica pueden llevar una vida como cualquier otra persona. Sana incluso a tener hijos. Es decir, así la afección se detecta a tiempo, no hay problemas a largo plazo con los que convivir. La excepción sería el uso de tubo de alimentación. Su médico le puede decir cuánto tiempo su bebé puede necesitar ese tubo, es cuando lo superan. Y este es un pequeño dispositivo con un globo al final, se inserta en la garganta de su bebé y se ensancha para expandir el píloro. Y en algunos casos la afección se trata con un tubo de alimentación o medicamento que relaje el píloro. Pero el doctor determina el tiempo necesario para el tubo. Esto depende según como el doctor lo recomienda. Esta imagen que tenemos con las muchachas y los niños es de una familia que tuvo 7 hijos y los 7 hijos padecieron estenosis pilórica. Bien, en su historia genética vamos a tener que aunque el 15% de los casos existe una tendencia familiar, no se ha identificado tal cual como factores genéticos causales. No se conoce la prevención alguna, pero se recomienda a las parejas con antecedentes de malformaciones en su familia, pues que acudan a consultas con un genetista. La asesoría genética y el diagnóstico prenatal brindan a los padres el conocimiento para tener la oportunidad de tomar decisiones inteligentes e informadas con respecto a un posible embarazo y pronóstico. Como ya se mencionó anteriormente, si el padre tuvo estenosis pilórica, pues tendrá un 20% del hijo puede padecerla y o hasta un 30% según si sean ambos padres o solo uno. Mientras que una madre afectada tendrá menos riesgo de transmitir a su hijo, como lo mencioné anteriormente. Este padecimiento se presenta más frecuente en personas de raza blanca y los bebés afectados generalmente tienen sangre tipo O o B. Bien, es todo de mi parte. Estas son las referencias que consulté. Si en algún momento necesitan consultarlas más, les quedaron algunas dudas, pues aquí pueden encontrar más información. Y pues sería todo de mi parte, espero les haya quedado claro y que sea de gran utilidad y les guste y les haya gustado. No se les, si les gustó, no se olviden suscribirse al canal de Biogen Medicina, donde encontrarán mucha información de gran utilidad. Gracias. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden darle like, compartan los videos, suscríbanse al canal y si tienen alguna duda, pueden dejarla en la cajita de los comentarios. Nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias.